estamos en la sede de Avellaneda de la Facultad de Ingeniería perteneciente a la Universidad Tecnológica Nacional. Vamos a ver qué es lo que está pasando en estas jornadas de vinculación tecnológica, donde lo que se hace es que las empresas vienen a vincularse con los estudiantes de la universidad y ver cuáles son los emprendimientos que están realizando. Vamos a conversar con los protagonistas. Say your prayers, little one. Don't forget my son to include everyone. I tuck you in, warm within, keep you free from sin. Gregorio, ¿qué significa esto de las jornadas de vinculación tecnológica? Esta es una interesante propuesta que hace la Facultad de Avellaneda, acá en el campus este de Villa Domínico, para acercar la industria a los desarrollos que se van haciendo en la facultad y aportar desde la facultad todo lo que es investigación y toda la cuestión que es más académica y científica a las industrias. Nuestra Cámara apoya estas jornadas tecnológicas desde hace 4 o 5 años. Sistemáticamente todos los años se realiza. Las apoyamos porque también hay una devolución. Lo que se entrega a la facultad sirve para sacar mejores profesionales. La idea es que los alumnos de la universidad puedan mostrar algunas cosas que están haciendo y que la gente de las empresas venga a ver y es también una vinculación de tipo personal, ¿no? Tal cual. Ese es el verdadero face to face que hay acá. O sea, los alumnos muestran lo que hace la facultad y por otra parte se nutren de informaciones que la facultad normalmente no recibe, sino que son parte de la industria, del desarrollo técnico y comercial de las cámaras como la nuestra, que son los que traen una tecnología de avanzada que ellos no conocen. Por último, Gregorio, ¿ustedes fueron notando en estos 5 años un avance en esa vinculación, más cantidad de gente y más resultados concretos? Creemos que en las jornadas anteriores, en años anteriores, ha habido multiplicidad de stands. Lo que yo he notado acá, que los stands son más específicos. Entonces la visita no es tan masiva, pero sí las consultas son más puntuales. Muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Qué significa para la universidad estas jornadas? No solo para la universidad, sí, para la Universidad Tecnológica Nacional, pero fundamentalmente para nuestra facultad, que es la que viene organizando estas jornadas desde hace ya 11 años. En este momento que está viviendo el país, yo tuve la oportunidad, cuando hice las palabras de apertura, de plantear que hoy tenemos una cuestión bastante importante, y es que hace unos 15 días se lanzó el Plan Estratégico 2020, sobre la industria, y que bueno, es lo que nosotros venimos planteando desde hace años, de que se necesita una planificación, pero no a corto plazo, y esto es una planificación a 10 años, y donde al estar acá rodeado de industriales, no solo de la zona, sino representantes de ADINRA, de CAME, que son muy importantes en el país, yo celebro que en esta undécima jornada que tenemos de vinculación podamos estar todos celebrando que la Presidenta haya podido lanzar este programa 2020, porque esto nos va a dar la posibilidad a las universidades de poder definitivamente lograr una vinculación más efectiva con todo el sector productivo. ¿Cuál es su opinión sobre esta jornada? Bueno,
para nosotros ha sido muy importante en estas jornadas de vinculación tecnológica, ya que nuestra área de trabajo es precisamente el tema de promover que las universidades argentinas transfieran sus conocimientos tecnológicos al medio productivo con un sentido social. Si tuviésemos que puntualizar un rango entre lo que hay y lo que falta respecto de la vinculación entre la universidad, el conocimiento, las casas de estudio y la industria, el aspecto laboral. Es difícil hacer una puntualización, sobre todo que no todas las universidades tienen el mismo marco de vinculación con el medio productivo. En general, las universidades tecnológicas tienen una mayor dinámica de vinculación con el medio productivo que otras más vinculadas a las ciencias sociales. Básicamente lo que se trata es de promover la dificultad, digamos, resolver la dificultad que siempre tuvieron las universidades de hacer la transferencia práctica. Pero en lo tecnológico, ¿usted ve que falta mucho, falta poco, respecto del ideal de lo que se tendría que alcanzar? ¿Hay países en donde hay esta vinculación es mucho más afiatada? Hay de todo. Nosotros tenemos la dificultad de una vinculación práctica constante. En general, las mayores experiencias y más exitosas han sido las vinculaciones personales que los propios empresarios, las cámaras han tenido con los docentes, y por lo tanto se produce la transferencia no como una estrategia, sino con una vinculación personal. Ahora estamos en todo lo que signifique una estrategia de la transferencia, es decir, institucionalizar la transferencia. Bueno, acá estamos con el ingeniero Diego Scharf, que es uno de los investigadores de la universidad. ¿Qué es lo que estamos viendo acá, Diego? Nosotros acá tenemos varios proyectos de investigación, en particular un frecuencímetro que funciona por el sistema de multiperíodos, un enlace de transmisión que en particular está transmitiendo una señal electrocardiográfica a un receptor, es para monitoreo, por ejemplo, de pacientes en un ámbito relativamente de una habitación. Y en este caso tenemos instrumentos de laboratorio que son desarrollos didácticos para trabajo en el laboratorio de la universidad. Es un control del paciente inalámbrico, digamos. Exactamente, se pueden monitorear variables físicas, tanto los canales cardiográficos como temperatura, oxígeno en sangre, etcétera. Es una posible aplicación. En realidad, el sistema es bastante amplio, tiene hasta 15 canales configurables de transmisión de señales analógicas y puede ser implementado para cualquier uso en la industria o en, por ejemplo, monitoreo de señales biológicas como es esta aplicación. ¿Esto existe en el mercado? ¿Es una novedad total? ¿Está, digamos, ya industrializándose o es solamente un prototipo? Existen algunas aplicaciones en el mercado, son bastante recientes. En realidad, nosotros cuando empezamos con esto, hará un año y medio, dos años, empezamos a ver que aparecieron algunas aplicaciones. O sea que digamos que estamos en el nivel de conocimiento de donde está esta tecnología, estamos ahí.